Vale.
Aló. Buenas. Tú y yo vamos a tener que hablar, creo. Sí, hombre. Porque, ¿cómo tú, una persona que tiene una familia tan importante, le han dejado siquiera acercarse a esta ciudad alejada del mundo? Y donde, por supuesto, no se mueve nada peligroso. Sí, claro, como si mi familia no fuese peligrosa, ¿no? Sí, pero exactamente por eso. Aquí la mitad de gente que sepa quién es tu padre, yo creo que te van a buscar, ¿eh? Ya. Sí, me he tenido que teñir el pelo de 80 colores. A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, digamos que he desobedecido órdenes. No he querido seguir con el legado de la familia, básicamente, siendo yakuza. Ya sabes más o menos de qué pie cojea todo. Sí. Y bueno, empezaron a perseguirme por Japón y he tenido que salir huyendo de allí. Llevo viajando unos cuantos meses hasta llegar aquí. ¿Este sitio por algo en concreto o simplemente has ido Porque creo que saltando? aquí no creo que piensen que estaré por aquí y tal, ¿sabes? A ver, sí que es cierto que lo último que me esperaba era encontrarte aquí. Ah, vaya. A ver, las cosas como son, Que dije. poco quieres verme, ¿no? No, no, es, yo encantadísimo de verte. Pero claro, en un Ya. sitio así, No me está no quedando muy jodas. claro, ¿eh? O sea, yo llevo aquí de servicio. ¿Cuánto? ¿5? ¿6 días quizá? Y ayer literalmente tuve que rescatar a una compañera porque poco más y se la cargan. ¿Cómo? Sí, dejémoslo en que. ¿Tú sabes lo que es un matasanos? Bueno, sí, más o menos. Bueno, pues dejémoslo en que se lo tomó demasiado en serio, lo de matasanos. Vaya. Pero ¿cómo llegaron a eso? Pues buena pregunta, eso es lo que me gustaría saber, pero al final a mí me tienen contratado para solucionar problemas. Ya sabes, cosas de la gente. Vaya tela. Yo hago pocas preguntas, pero hago trabajo. Y si alguien está en peligro y es parte de mi trabajo, pues ayudo. Bueno, ni tan mal. Al final un poco lo de siempre, supongo. Ayudar a los buenos y a los que creas que son buenos. Pero hay buenos. Buena pregunta. Porque cada día lo dudo, ¿eh? Bueno, te acostumbrarás que en esta ciudad están los más o menos buenos, los malos y los peores. Vaya. Aquí no se salva nadie. ¿Has conocido a los de Troma o acabas de llegar hace poco? Acabo de llegar. Vale, pues tienes a Troma, que es una megacorporación que poco más y se la pela. Luego tienes a la Poli, que, bueno, son ejemplares curiosos, por así decirlo. Vamos, que ni la poli se salva. Creo que no, porque por lo que tengo entendido, trabajan con Troma. Vamos, que está la poli más corrupta que nadie aquí. No sabría qué decirte, pero sí, se podría decir. Se huele. Se huele un poco, sí. Luego tienes un conflicto entre personas que tienen, yo qué sé, supongo que, no sé si llamarlos bandas, no sé si llamarlo mafia, no sé qué cojones tienen esta gente. ¿Qué te iba a decir? Dime. Quédate en la puerta que ahora te abro, ¿vale? Vale, sin Voy a problema. aparcar el coche.
Yo alimento el odio siempre, obviamente. Why? Because they're my people, our people. Que al menos para que tengas algo para comer. La primera invita a la casa, no te preocupes. Pero... Dime. ¿Me dejas de acurrucarme media horita ahí detrás y ven? Claro, no tengo problema. No tardo, ¿vale? Venga, sí, sí, no te preocupes. No los conozco. Pues gánatelo. Gánate a cero. Esto es una lucha. Esto es una lucha entre poderes. Voy a darle el número. Vale. ¿Aló? ¿Alguien por radio? Vale, voy a hacer cinco y cinco.